¿Cómo te llamas o cómo te apodas? ¿Qué te cuento? Me llamo Alejandro y soy el famoso Joker. El famoso Joker. ¿Por qué el Joker, hermano? Fue por un exnovio. De hecho, por los tatuajes, traigo tres similares al Joker. De hecho. O por tus tatuajes. Ajá, y el chavo decía que estaba loco yo por eso. ¿A qué te dedicas, hermano? Soy el creador de contenido. Ahora, próximamente. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Desde cuándo eres vendedor de caricia? Híjole. Ya tiene un rato. Empecé a los 18. Ajá. ¿A los 18 empezaste? Ajá. ¿Por qué empezaste? ¿Qué te trajo para que hicieras ese trabajo? Trabajaba en un bar de mesero. Ajá. Y pues ya poco a poquito se fueron dando las cosas. Pero yo me iba con los clientes. Después de trabajar me iba yo con el cliente. Pero a chupar chido, o sea, a tomar. O sea, algo así que a tomar. Y en una de esas pedas, uno de ellos salió, me invitó a Puebla. No es cierto, fue a Cuernavaca. Una casa en Cuernavaca, tenía una casa en Cuernavaca. Y pues a mí sí me hizo raro que íbamos puros cabrones, ¿no? Pues dije, no mames, qué pedo. Y ya me la cantó así, me dijo, güey, la neta el chile, pues soy gay. Y mis amigos ya se las he dado unos guauis. Pero te voy a ofrecer a ti un varo. Me ofreció una cantidad por sexo oral. Y le dije, nada, oral. Dice, sí, güey, después del sexo oral, como si nada, la fiesta. Tú sigues la fiesta, sin pedo, mañana te vamos a dejar como siempre. Y yo, ok. ¿Eh? De ahí fue como le perdí el miedo al cobrar, más que nada, no al hacerlo, al cobrar. Al que van a decir, que van a pensar. Mira, poco a poquito, pum, pum. Es decir, le dijo a otro, y ese a otro, y a otro. Y pues ya iba la gente al bar donde trabajaba, pero a esperarme, para irme con ellos. O sea, a partir de ahí tú te empezaste a desenvolver. A perder el miedo. Tenías miedo al principio. No miedo al hacerlo, sino que la sociedad te dijera, ay, es que cobras, es que esto. Y pues, francamente, pues no. Ya de ahí le empecé como a perder el miedo, la verdad. Sí. ¿Siempre has trabajado de esto, hermano? No, de hecho, apenas fue como hace un año antes de terminar la pandemia, empecé a meterme a esto de la artisteada de lleno. Porque trabajaba en ADO. Trabajé 7 años para la empresa de autobuses. Ok. De hecho, tuve una relación estable, o sea, soy de relación estable. Era como mi pasarrato, mi pasarla bien, así un ratito, y para mis chicles, mi peda o así. Ajá. Nada más, o sea, no era como de lleno. No tenía tiempo, trabajaba en una terminal, trabajas un sueldo, un horario de 8 horas. Y entre más, el más fuerte sea el cargo, más horas trabajas. Claro. Y pues no podía, no tenía como que el tiempo para el novio, la empresa, la artisteada. Pero pues ya un año antes de acabar pandemia, pues a mí dije, no, ya, chingada. Vámonos a la artisteada. Y aquí ando. A estas alturas ya perdiste, yo supongo, ya todo tipo de miedo. Ya no te da ningún tipo de vergüenza de cobrar o decir sí o decir no. O sea, ya te la sabes, ya no te espanta nada. No, ya no, de hecho ya se me da como de las de, pues pregúntame bien, o sea, pregúntame directo, o sea, ya es de las de, porque hay mucha gente que se va como por las ramitas, ¿no? ¿Te gusta ser muy directo? Sí, me laten las cosas más directas. Que te la canten. Más de frente, ajá, sí, no, es de las de, todos tenemos un precio, ajá, en esta vida. Y no es mala onda, no es porque se sientan mal, nada, ¿no? Pues todos sabemos, si sabes hacer un trabajo de albañilería, de construcción, de lo que sea, sabes cuánto vale tu trabajo. Y es lo mismo. Yo sé cuánto vale mi trabajo y lo que estoy haciendo es sin pedo. Yo es de las de bastantos. Y ya, sin pedo. Se me hace más fácil, es más fácil. ¿Y qué tal te rifas para hacer tu trabajo? Ah, pues chido, sí me late. ¿Ya estás aquentado? Ya tengo clientecitos. La verdad, sí tengo varios clientes. Muy buenos. ¿Te va bien? ¿No te quejas? Pues no, entonces no, sale para todo. Y cuéntanos, ¿qué tal el novio, novia? Ay. No, ahorita estoy. Espérame,
¿Eres gay, Ah, de repente te llegan a hetero, gustar las mujeres? ¿no? No, era gay. Era gay, ahora ya soy como que lo hetero. Ah, me estoy volviendo hetero. Sí, ¿por qué? No, no es cierto, como vi, ¿no? Sería. Sí, me laten mujeres, sí, hay mujeres que me llaman la atención. De hecho, sí hay morras que sí me llaman la atención. Antes era como una admiración. Se ve bonita, se ve linda. Y ahorita no, ahorita sí es como de, ah, sí se ve chida. Pero todavía no me decido. Pero no, sí sé gay. Pero te inclinas más por los gays, ¿no? Y ahorita no. No he estado así como con morras, más que una vez, pero sí. Ok, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿tú vas a tener pareja? ¿Has pensado en pareja? Ahorita, No sé, pues ya a no lo mejor a creo. largo plazo. Ya no creo porque ya después de la artisteada ya nadie te quiere como. O sea, ya hay como mucha barrera para ellos. ¿Cómo que diré? Como el tabú, como el. Ay, que es que lo haces por gusto y es que cosas así muy pendejas, la verdad. Pero sí tuve pareja, no soy muy de parejas largas. De hecho, traigo tatuada una de 8 años. Fue con la que duré más tiempo. Y tuve una relación de 3 años. O sea que sí soy de relaciones. ¿Cómo te gustan los chavos? Vatos. ¿Cómo te Vatos, gustan? vatos. ¿Vatos Que se vean vatos. O sea, que se vea chido. No tengo nada contra los morrillos afeminados, ¿no? Tuve un morrito afeminado, la neta. Que era muy afín a mí. Mis pedas. En la fora de tracas era. Se la rifaba. Nada, es que pues el puto era medio culero de planeta, no me latió. Pero no tengo pedos, o sea, sí me laten más, como más vatos. Pero pues no tengo, o sea, si me llego a enamorar de alguien me vale madre como el outfit. O sea, el outfit vale, pasa a segundo término cuando alguien me late. ¿Te consideras chacalón? Sí, de hecho sí. ¿De qué barrio vienes? ¿De qué barrio vengo? De Tepito, no, no es cierto. Tengo familia en Tepito, pero no, yo vengo de Aragón. Soy de Aragón. Del Aragón. Soy de Aragón. Está chacalosa. Está pegado junto a la Catepec, ¿no? Algo así. Nesa y así. Estoy relativamente cerca de Nesa de Catepec, sí, pero muy poco. Es una zona chacalona. Un punto rojo, para ser exacto. ¿A qué edad te empezaron a gustar los chavos? ¿O viste que te llamaban la atención los chavos? Mmm, no mames, de morrito. Yo sí, gracias a Dios, siempre tuve como el respaldo de mi familia. Nunca me hicieron como al menos, es como que, ay, no, no. Nunca me compraron una muñeca, la neta, nunca me la compraron. Siempre tuve que jugar con muñecas extrañas. Pero nunca tuve como el pedo. Sí, siempre pude ser como libre. Sí me latían. ¿A qué edad empezaste Como a tener ya interacción con otros chavos? en lo sexual. En lo sexual. No mames. Te van a quitar el canal. Te van a quitar el Muy canal. chico, muy, muy chico. Imagínate. Sí, Eras menor. fíjate. Bueno, yo creo que todos Como empezamos por cuando sexto, éramos. empezó como mi afín al. Ya. Allá. No, ya valerme madre lo que decía la gente. Que el mariposón y que esto y que el otro. Y así las de, ay, sí me gusta ese güey, ni pedo. Pero fue como por sexto. Sexto año, eres todavía un niño. ¿Hay algo bien cabrón que te haya pasado cuando tú vas a dar este tipo de servicios? Que te hayan amenazado, te hayan pegado, te hayan robado, cosas así. Lo Que no más me hayan cabrón. pagado. Sí, eso le pasa. Que el cliente es de las 10. Es que no, 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 no esto, no. Pero pues hasta ahí. O que me haya fequeado, ¿no? Porque luego están. No traigo nada contra la banda. Eso sí es contra. No, no traigo pedo. También lo he hecho. Cuando usan dulces. Los famosos dulces. Pero pues hay veces que ya estás con los dulces como que muy, muy adrenalina. Si la neta. Pues sí, he llegado al lugar y se las digo, ay, güey, ¿qué hago? Que me pasa algo y qué pedo, ¿no? Pero no, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. En el trabajo, no. O sea, fuera del trabajo sí tengo pedos así, pero fue aquí, no. Todo chido. ¿Cuáles son los riesgos que una persona que ofrece este tipo de servicios le puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos a los que se atiene una persona que da este tipo de servicios? Pues más que nada, número uno, y es el que siento que más pasa, el que te vaya a llegar
un homofóbico, porque pues tú no sabes, güey, y te vaya a hacer algo, ¿no? Tanto a, pues, a pegar y cosas así. O sea, siento que es el riesgo que todos tenemos. Tanto tú como cliente podría ser, como tanto yo como servicio. Es algo que, por eso siempre trabajo yo en un hotel. Tanto, y que me conozcan, o sea, que sea, es como hotel que agarro de planta. No estoy, o sea, no estoy ilerne a ese pedo, pero es como para proteger ese pedo nada más, pero sí, podría ser nada más ese. Que te llegue alguien Un mala onda, homofóbico, ¿no? ajá, que te vaya a dejar tirado o, porque no sabes, o sea, ¿A ti yo nunca te ha pasado eso? en un servicio no. ¿Has sabido de alguien que sí? La verdad no, pero sí tengo experiencias mías, 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 que te puedo decir que sí, pero sí. Pero no en el servicio. Fuera de un servicio. ¿Qué es lo más agradable que te ha pasado en este trabajo que das, en este servicio Uy, qué que chido. das? He tenido clientes que sí me, han sido muy, muy buenos amigos. De hecho, la vez que me asaltaron, hubo un cliente, saludos si me estás viendo, que me regaló un teléfono. Me dio mi teléfono, clientes me dieron dinero. O sea, yo lo posté, me acaban de robar. Y fue de las de, güey. Y mucha banda me ayudó con ese pedo, la neta, agradecido con la banda. Pero he tenido muchos, he tenido gente que sí, se ha ocurrido a mis llamados en el momento en el que se necesita. Sí, he hecho muy, muy buenos amigos. Muy De buenas hecho, amistades. sí, de hecho. Y no por ser amistades, pues pasan el límite de cliente a. No, o sea, no, está chido. Está chido, está chido. ¿Arrepientes de algo? No, la verdad no. Todo lo malo, pues, lo tenía que pasar. Y lo bueno, pues, la neta es algo muy bien chido. La neta estoy chido, no me arrepiento, gracias, no me arrepiento de nada. ¿Eres carero? No, estoy bien, estoy en un precio regular. Estoy en un precio regular. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Más aparte, una hora es. Son 45 minutos que dura la acción. Que dura en acción este güey. Te doy la hora. O sea, la completa. Más aparte, mientras me estoy bañando y me estamos platicando. Y luego dices que la banda te da la chelita o X pedo. Ya te quedaste más tiempo. Y mira, tú como si nada. Yo sigo en mi pedo. Siempre y cuando no tenga tu servicio. Porque si no, pues es de las de. Pisas, corres, ¿no? O sea, rápido, fum, y te vas. Pero si no, la neta sí, hasta hora y media me aviento ahí con la banda. Depende, ¿no? El cliente, porque también hay clientes que son de los de ya acabaste y. Ahí está tu dinero, ya se puede decir, ¿no? Y de los de, ah, ok, ya voy. Todo pasa, todo pasa. ¿Siempre has trabajado así por teléfono y te mensajen y te quedas de ver en algún lado? ¿No eres de los que se paran? Alguna vez hace años me paré en una calle por Zona Rosa. Ay, por una, o sea, una calle muy famosa. Que era la calle, antes era. La calle Roja, era roja, era así se decía, la calle Roja. Me paré un tiempo ahí. Estuvo muy chido, la verdad, estuve muy padre. Pero pues ya de ahí, te digo que soy muy, muy de relaciones. Y pues era estar ahí toda la noche, parado y así, y tenía mi relación. Y pues decía yo, no, pues mejor. Y empecé a ver lo de las aplicaciones. Había antes un. En el periódico te podías anunciar, te daban un pedacito hasta abajo, así, tweet. Imagínate. Desde cuando empecé. Y te daban un pedacito, pues, y ya te dabas nada más un número. Y ya era mi número. Y ya decías todo por teléfono. Y ya, estaba muy chido. Tú ahí trabajas así, puro teléfono. Yo sí, es más fácil, para mí es más fácil. Okay. Oye, cuéntanos de, ¿tú colaboras con tipos sextuiteros y así? ¿Haces colaboraciones o no te agradan? No, no me dedico a la colaboración de lleno, porque no estoy en ninguna plataforma, pero sí he hecho colaboraciones. Con algunos. Son contados. Sí, de hecho sí. Algunos, la neta, han sido porque sí me han gustado. Y otros han sido por. Pues por beneficios, o sea, por un cambio, por algo. Está chido. Claro. Sí, más que nada, sin pedo. Y la neta, pues sí, la paso chido el trato de darle material chido, ¿no? O sea, no nada más así de las de, ay, esto, ¿no? O sea, trato de que el ambiente esté chido. ¿Tienes algún roce con algún sextutero? ¿Yo? No, yo soy paz y amor con todos. Soy de la de Peace and Love, sin pedo. De hecho, ay, no, vayan a Zona Rosa y ya tuve un pedo ahí siempre. No, pero no, yo no tengo pedo. ¿Qué tal te tratan en redes sociales?
Pues creo yo bien, creo yo bien. Hasta ahora pues siento que ya bien, ya no me... ¿Qué redes sociales tienes activas? ¿Dónde estás más activo? En Facebook, en TikTok, en Facebook Facebook y y en TikTok. TikTok, ajá. Sí, esas son las más... Twitter. Ah, sí, pero ese es como para trabajo, o sea, ese es nada más puro trabajo. Ajá. O sea, nada más subo, ahora sí que contenido mío, uno que otro corto de un video y ya este... Pero sí, más que nada son fotos mías nada más para el anuncio del bonito encuentro. Ok. Oye, pues, ¿nos puedes por favor mencionar tus redes sociales? Híjole, sí, ya me dejo, te digo cómo estoy, porque no, son todas nuevas y la neta no las sé. Donde te vayamos a localizar más. Que Sí. dices que es Facebook, ¿no? Te voy a dar primero la de Twitter, que es Joker Forever Ajá. 28. Ahí ya estoy en esa. Y luego me siguen ¿Pero qué en... es Facebook? No, así es Twitter. Ah, Twitter. Ese es el Twitter. En Face estoy como... El Joker, ¿no? ¿Sí? No, pude ponerlo. Alejandro Martínez. Ah, ok. Y en TikTok también estoy. También TikTok, okay. Porque también tengo Instagram y todo, todo. Todos, de hecho, todas mis redes están en, puestas en Twitter. Todas están ahí, directas. Y en TikTok estoy como Alejandro Martínez 085. Ah, ok. Y ya son Ahí te las... podemos encontrar. Sí, ahí pueden estar y ahí sí subo videos y de Y todo. la gente que te quiera contactar también se puede Sí, poner por por ahí cualquiera de las, mensajito. ajá, por cualquiera de las redes se pueden aventar ahí. Un mensaje al WhatsApp, sin pedo también. Cualquiera, ya, o sea, te metes a Twitter y en Twitter tengo los posts, luego, ahora sí que las ligas de las redes. Ok. Ahí ya. ¿Te mueves a cualquier parte de la ciudad? Yo. Trato de no moverme por lo mismo de Si alguien te las... dice que allá por Xochimilco, Me mandas el Uber y... No, no es cierto, la neta no soy así. No no me aceptas late. más acá, Me no late más aceptas. así como más céntrico por lo mismo de la seguridad, tanto para mí como tanto para el cliente. No te voy a decir que no porque tengo clientes que de años, que me han llevado a Acapulco, que tengo en Hidalgo, en Cuernavaca y Morelos. Okay. Pero ellos pagan los viáticos, o sea, eso son, es mi servicio más los viáticos. Claro. De ida y de regreso y... Ahora sí que el tiempo pues ya se maneja entre él y yo. Y ya llegamos a un acuerdo del tiempo que vamos a estar. Pero sí, mis viáticos sí son así. Muy bien, hermanito. Pues perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista, hermano. La No, verdad pues gracias a ti. ya quería verte por aquí, Ah, gracias. por aquí en el canal de Worker. Ah, muy bien. Por fin te conozco después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, ¿no? De Y hecho... por ahí uno que otro comentario me habían dejado de que entrevista al Joker. Queremos ver Ah, al qué Joker chido. en acción. Ah, qué chido, qué chido. Gracias a toda esa banda. Muy No, bien, Joker, pues muchísimas gracias por el tiempo gracias a ti. y que te vaya muy bien en tu No, chamba. igualmente. Cuídate mucho, por favor, y pues cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? Va que va. Ahí andamos. Despídete, hermanito, muchas Va, gracias. saludos. Ahí está arriba el video.